manifestación que comenzó ayer a las 5 de la tarde y culmina hoy a la misma hora, es por dos consignas claves. Una son los despidos discriminatorios y otra es decirle no a la criminalización de la protesta. La primera de las consignas es porque después de la elección general del Sindicato de Empleado de Comercio, Armando Cavalieri, secretario general electo, en condiciones dudosas, y Alfredo Cotto, se han puesto de acuerdo para hacer una casa de brujas y despedir a todo compañero que no haya acompañado esta dictadura sindicato patronal. Ya tenemos 30 despidos efectivos realizados y digitados por los delegados puestos por la empresa y por Armando Cavalieri, y eso es lo que estamos repudiando en esta manifestación. Ellos en la elección general, que fue hace menos de un mes, vieron en los trabajadores de Cotto la expresión unánime de cambio. Cambio que ellos no están dispuestos a tolerar porque perderían muchos intereses. Y intereses que al trabajador de comercio, en especial al de Cotto, que es el más sufrido en el supermercadismo, le interesa volver a conquistar. Tanto Alfredo Cotto como Armando Cavalieri, por eso proceden de esta forma, digitando despidos para todos aquellos compañeros que, teniendo franco, fueron a votar, que más allá de la negativa de los delegados a llevarlo a participar de esta elección, fueron por sus propios medios. Ellos fueron digitados, anotados, para luego ser despedidos por el sindicato y la patronal, que actúan como un solo puño pegando a los trabajadores. Empiezo a reclamar por los feriados, que yo los necesitaba para estudiar, ya que trabajaba y después cursaba y se me complicaba para poder sentarme a leer. Entonces yo decidí a utilizar los feriados y no hacer horas extras para poder estudiar, simplemente. Bueno, ahí mismo empieza una persecución por parte de los jerarcas de Cotto, jefes, gerentes, y me empiezan a aislar del grupo. Empiezan a prenderme los ventiladores cuando hacía frío, buscarme todas las excusas para que yo renuncie. Pasado el año, al año y medio que estaba en la empresa, deciden que me iban a traspasar de sucursal, lo cual yo agarré al delegado y le dije que no podían traspasarme porque vivía a dos cuadras de la sucursal y por ley no pueden traspasarte a una que quede más lejos, tendría que acercarte a tu casa. Como estaba en conocimiento de mis derechos, a la empresa mucho no le gustaba, entonces empecé a hablar con el delegado y me empecé a dar cuenta que el delegado realmente no jugaba para los trabajadores, sino para la patronal, porque todos los comentarios que yo le hacía a este delegado, José Alfredo Rojas, delegado de Cotto 55, todos los comentarios que yo le hacía a él llegaban al gerente, a los jefes, auxiliares. Ya sabía que estaba despedido porque entran dos cajeras nuevas de 24 horas, sabían que era mi reemplazo. Lo agarré al delegado y le dije que si me echaban era por culpa de él y lo dejé expuesto ante toda la sucursal. En ese entonces yo me tomo un día para rendir un parcial y el mismo día que tuve que rendirme llegó el telegrama de despido. No hay mejor defensor de los derechos del trabajador que el trabajador mismo. Es cuestión de organizarse y demostrar que se puede, demostrar que estamos de pie contra estas dos estructuras gigantescas y que estamos en pie de lucha y no vamos a retroceder un centímetro, no vamos a dejar que nadie amenace los derechos de los compañeros trabajadores y sobre todo por haber elegido y votado a conciencia algo que ellos crean necesario, que es un cambio dentro del sindicato de comercio. Hoy por hoy nosotros creemos que el cambio se está gestando y es cuestión de que los trabajadores en conjunto decidamos si es más conveniente ir por dentro o por fuera de la estructura. Eso es una decisión que se tomará en asamblea, en conjunto, y lo que decida la gran mayoría, como hemos hecho siempre, es lo que vamos a llevar adelante. Porque sin los trabajadores la empresa no es nada. Sin nosotros la empresa no es nada. No funciona como empresa. Entonces tenemos que conocer nuestros derechos y hacerlos respetar.
todos juntos, ¿no? Cada uno por su lado. Ahí tiene que haber unidad entre los trabajadores y los jefes. Los jefes tienen que entender que ellos también son trabajadores, no se pueden poner del lado de la empresa porque son los que peor están. Los tienen 12 horas trabajando, no ven a su familia por un sueldo miserable. Cada vez que hay un aumento para al resto de los empleados, le descuentan de alguna manera u otra para ellos. Y sin embargo le hacen un lavado de cabeza tan grande a la empresa y los humillan tanto que se termina poniendo la camiseta de la empresa desprestigiando al trabajador. Desde el Ministerio de Trabajo, lo que ha hecho el ministro Tomada es en dos oportunidades darle el visto bueno a Armando Cavalieri para que haga las barbaridades que hace respecto a los derechos de los trabajadores. Primeramente en 2009, cuando Cotto no acata una conciliación obligatoria que obligaba a la empresa a reincorporar a más de 20 compañeros, y el ministerio, ante esa violación de esta cuestión ministerial, no hizo nada. Y últimamente las elecciones de secretario general, que se elegían autoridades en el Sindicato de Comercio, un viernes, antes de la elección, el Ministerio de Trabajo saca una cuestión resolutiva donde todos los jubilados truchos que existen en comercio no votaban. El lunes, a horas de la elección, que era al día siguiente, el mismo ministerio borra con el codo lo que escribió con la mano, permitiendo que voten los jubilados apócrifos y limitándonos la cantidad de fiscales de 600 a 300. Esto nos da la pauta de lo que hace el ministro de Trabajo, que es tan cómplice como Alfredo Cotto a la hora de violar los derechos de los trabajadores. Estamos peleando por los despidos de todos estos compañeros que se jugaron por un cambio, que necesitan un cambio, y vinieron y apostaron a ese cambio, y hoy están siendo despedidos sin calza alguna, solamente por pensar distinto, por abrir la cabeza, querer asomar la cabeza y se la cortan. Estamos brindándole herramientas para que tomen conciencia y sepan de que la lucha parte de los trabajadores para defender el derecho de los trabajadores. No hay ministerio, ni sindicato, ni empresa que nos respete si nosotros mismos no nos organizamos.